Nosotros les comentábamos que habían salido dos fallos de dos jueces federales favorables a las apelaciones, a los amparos que había presentado dos organizaciones, una de defensa del consumidor y otra una cooperativa de trabajo de medios, pidiendo que se declararan nulos los decretos que disolvían el AFSCA y la AFTIC y crearon luego el Ente Nacional de Comunicación. Los jueces fallaron a favor de esos amparos y decretaron eso, que eran nulos, con lo cual volvía a entrar en vigencia la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. El gobierno apeló esa decisión de la justicia y el juez dijo, bueno, tomo con efecto declarativo la apelación del gobierno, o sea, les acepto que apelen y elevo esa apelación a la Cámara que corresponde, pero esta aceptación de la apelación del gobierno es sin efecto suspensivo. O sea, no suspendía su decisión primera de declarar nulos los decretos. Con lo cual, AFSCA estaba en funcionamiento y tenían que volver a tomar posesión de los cargos quienes los ejercían. En el caso de AFSCA, Martín Sabatella. Ayer, Martín Sabatella fue a las puertas de AFSCA a intentar ingresar y no lo logró porque la policía lo impidió. Dentro del organismo se produjo un movimiento rarísimo, sacaron a todos los trabajadores prontamente, cerraron las oficinas con llave, decretaron asueto administrativo, la policía bloqueó el acceso al edificio y no le permitió ingresar a Sabatella con provocaciones muy notables, muy notorias, muy ostensibles. Nosotros estuvimos allí con las cámaras de Urbana TV, hizo de cronista ayer al mediodía Diego Briata, que estaba trabajando, estaba haciendo la cobertura. Compartimos estas imágenes, esto que pasó ayer en la puerta de AFSCA, porque ahora, en este preciso instante, se están produciendo novedades al respecto. Esto pasaba ayer. La manifiesta intención otra vez del gobierno de incumplir las disposiciones judiciales. Como el recurso de apelación del gobierno se concedió como era previsible con efecto devolutivo, es decir, dejando vigente la medida cautelar que suspendió el efecto del decreto que dictaba la intervención, vuelven las autoridades naturales del organismo, es decir, el presidente y los funcionarios del organismo que habían sido desplazados por ese decreto, están puestos en funciones por un juez, y lo que hace el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades del organismo son vaciar el organismo, cerrar con llave y poner a la policía en la puerta. Bueno, gracias. ¿Qué tal, su comisario? Buen día. No, prefiero charlar acá. Pero yo prefiero charlar acá. Bueno, usted no me quiere atender, porque yo estoy en la vía pública. ¿Pero por qué no me quiere atender acá? A ver, dígame. Gracias. Tengo una disposición de la jueza federal de San Martín donde dice téngase por presentado al señor Martín Sabatella su carácter de presidente del AFSCA. Sí. Con fecha del día de hoy. Tengo la concesión del recurso que se presentó ante el juzgado del juez Garbarino por parte del Poder Ejecutivo que se concede con efecto devolutivo, es decir, que está vigente las medidas que hacen que cese la intervención. Y quiero saber por qué está cerrado y qué función y órdenes tienen ustedes para no permitir los ingresos. Ahora está cerrado, se ha decretado, por lo que tengo entendido, un asueto a partir de la fiscal. Pero no entiendo, cada vez que sale un orden judicial, alguna autoridad decreta asueto y se va. Nosotros para decir eso. Pero, ¿y alguien decretó asueto? Nosotros no lo decretamos. Por eso, alguien decretó un asueto y se escapó. Para no cumplir la orden de un juez, han hecho eso. Ya no solo incumplen la orden, desobedecen lo que dice un juez, sino que para no hacerlo más evidente, se escapan, ya no lo pueden ni atender. Hasta ahí entiendo. La pregunta que hago es, ¿qué hace una custodia policial custodiando un organismo vacío donde sus autoridades legítimas, ustedes, y no las dejan entrar,
y los que tienen que estar adentro discutiendo de después escaparon. No están. Usted asiente, pero le pregunto qué hace. Es decir, ¿qué está haciendo la policía? ¿Por qué está presente acá custodiando? Pero los edificios públicos tienen custodia a todos. ¿Por qué tiene custodia el edificio público? Ah, un juez dispuso que se custodie el edificio público. Lo que está claro que están buscan de distintas maneras evadir las resoluciones judiciales. Están violando, resistiendo las órdenes judiciales. Están violentando la ley, están violentando las instituciones, están violentando la democracia. Es evidente que les preocupa cero la calidad de nuestra democracia. El Poder Ejecutivo está utilizando la fuerza pública para resistirse al cumplimiento de una ley. Están usando la fuerza pública para resistirse a los fallos de los jueces. Es una barbaridad lo que está sucediendo. Quedará registrado, seguiremos haciendo representaciones judiciales, pero es absolutamente una barbaridad que no solamente ya vamos a plantear en el plano judicial en la Argentina, sino también en los organismos internacionales que corresponden. ¿Está en el edificio? Según lo que me dicen, está cerrado. Yo ahora voy a ver. Vamos. Debe haber un problema en el edificio. Sí. Una jueza me nombra a mí como presidente. Hay un juez que acaba de ratificar que la cautelar está vigente. Han vaciado el edificio y han puesto ustedes a custodiar. No. El Chile Comercial de la Ciudad de Buenos Aires acaba de rechazar, in limine, acaba de rechazar el pedido de anular la precautelar, por lo tanto la precautelar está vigente por un juez federal competente y además también concedió el pedido de apelación, usted es abogado, me había contado el 24 de diciembre, concedió la apelación con carácter devolutivo, no suspensivo. Por lo tanto, cuando el presidente dijo que estaba suspendido, o estaba mal informado o estaba mintiendo, quiero creer que estaba mal informado. Usted ya sabe que esto está dispuesto con anterioridad por ¿Quién lo dispuso? Por una denuncia que se hizo. ¿Pero quién lo dispuso? ¿Quién es la persona? El federal de Ercolini. Ahí empieza. O sea, Ercolini está diciendo que yo no entro de acá. No. Yo no le dije eso. Pero entonces no entiendo qué función cumple. ¿Usted quiere entrar? ¿Usted sí. tiene Sí, estar... claro, si usted bueno, cumple la función. Si usted tiene que entrar, entre. ¿Y qué hago? ¿Usted me deja entrar? Yo no le voy a impedir el ingreso. Muy bien. Yo no se lo voy a impedir. ¿Hay alguien adentro? No lo sé. ¿Pero qué está haciendo usted? No entiendo qué hace. La custodia del edificio externa. Muy perfecto, muy bien. ¿Y si hay algún problema, quién le avisa? No. No sabe. No es que no sé. Es triste, es muy triste porque se trata de la democracia, se trata de las instituciones, se trata de la república, son órdenes de jueces federales. Yo un vecino de la ciudad le dice, creo que hay gente adentro del departamento mío y temo por mi seguridad. ¿Usted me puede acompañar? ¿Usted qué hace? Le dice, no, vaya solo y cautivo a la cuchilla. En situaciones normales, voy. En situaciones normales, va. Esta es una situación normal. Hay una jueza que dice que es el presidente del organismo. No, usted está interpretando lo único que anormal, hay una interpretación. Lo único anormal acá es que las fuerzas de seguridad están en el lado contrario al que tienen que estar. No. Una fuerza de seguridad que tendría que estar cuidándonos a todos, lo que está haciendo es usando la fuerza para incumplir una orden judicial. Dos órdenes judiciales la están incumpliendo. Son fuerza de choque de un gobierno autoritario que le está mandando a hacer una tarea que no corresponde. Usted es abogado y sabe que no corresponde lo que está haciendo. Usted no tiene, ¿le parece que las órdenes judiciales eso, no son suficientes? Eso puede ser apócrifo. La Policía Federal lo que me acaba de decir es que ellos saben que hay una orden judicial, pero no saben si es cierta. Está cerrado. Está cerrado por disposición de quién. ¿Pero por qué en horario hábil el organismo está cerrado y no está apagado? Ustedes están custodiándolo, están en la puerta. Mismo, lo preguntamos, no sé. ¿Pero los funcionarios que estaban adentro vieron salir o no estaban adentro? Yo no estaba acá. Yo sí después de ustedes. Los policías que están en la puerta, ¿qué vieron? Claro, una vez más. La fuerza de seguridad me impiden entrar al edificio. Es la fuerza de seguridad, la Policía Federal, la que dice que no puedo entrar. Buscan distintas estrategias para resistir las órdenes judiciales. Y hoy lo que han hecho es vaciar el edificio, amenazar a los empleados con que si no se iban, los iban a echar. Así recorrieron piso por piso, los 10 pisos, diciéndole a los empleados que se tenían que ir porque si no los echaban. Vaciar el edificio, cerrar, apagar la luz. Dicen que hay escondidos en el sexto piso algunos funcionarios.
y al vaciar el edificio, esconderse, apagar la luz, poner un cordón policial afuera, que no te responde qué es lo que sucede, y es la manera que encontraron hoy de resistir el cumplimiento de la orden judicial. Es que delegados sindicales, delegados gremiales, trabajadores que han dicho hoy, que les dijeron que tenían que irse y que si no se iban, los echaban. Amenazaron a los trabajadores y trabajadoras que si no se iban del edificio, los echaban. Apagaron las luces, cerraron con llave, pusieron a la infantería en la puerta y así están desobedeciendo las órdenes judiciales. Pero todo esto que sucedió, la actitud de la policía, los funcionarios escapándose, cerrando la puerta con llave, ese oficial diciendo que no sabían que estaban custodiando, la verdad que tuvo momentos desopilantes, ¿no? Cacho, la intervención del comisario. Sí, porque el hombre se da cuenta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se da cuenta el policía, más que todo si es abogado, que le están haciendo hacer una payasada. Claro. Algo absolutamente irregular, algo ilegal. El tipo tenía que abrir, ¿cómo van a cerrar la puerta? Lo que le decía el abogado Zurano, ¿no? Le dice, bueno, pero si hay un vecino que llama porque se le metieron adentro de la casa, ¿ustedes qué hacen? Ingresan. Lógico, bueno, acá no. Bueno, esto habla a las claras, es una muestra muy clara de cuál es el tipo de procedimiento que... No, pero aparte yo creo que lo que mejor que tendría que haber pasado es que en ese lugar estuviera el firmante, no sé cómo se llama, el juez, y le diga, abra la puerta, no se puede, bueno, tire la puerta abajo y rompe la puerta, lógico, obviamente. Lógico, un secretario del juzgado que sea persona y claro. Eso podría haberlo dicho el juez. Bueno, veremos cómo continúa esta comedia de enredo. Lo cierto es que durante este fin de semana el AFCA vuelve a funcionar. Ahí estaba viendo en algunas redes sociales fotografías de algunas de las delegaciones del interior que ya están cambiando. Volvieron a poner la placa en la puerta de las oficinas que dice AFCA, delegación tanto. Una comedia de enredo forzada por el Grupo Clarín, forzada por el presidente Macri, sin ninguna necesidad. Hay una ley votada por el Congreso, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que tenía que hacer Macri era convivir democráticamente con las autoridades que democráticamente fueron seleccionadas para ocupar el cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta el año 2017. Bueno, no quiso hacerlo, quiso atropellar, embestir para cumplir con los intereses, con las exigencias del Grupo Clarín en resguardo de sus intereses económicos y de sus negocios. Bueno, ahí estamos, trabados con todo esto.